Mencionaba Rodrigo Undaca, la DGA, la Dirección General de Agua. Probablemente a quienes nos ven no tengan tanta claridad de lo que hace la DGA. Explícame a qué se dedican. O sea, el agua dulce está en manos de la megaminería, la agroexportación, las hidroeléctricas, las forestales. La conjura perfecta entre el poder público y los intereses privados. La Dirección General de Agua depende del Ministerio de Obras Públicas. La DGA es la que entrega los derechos de aprovechamiento de agua cuando existe la disponibilidad del recurso en los distintos cuerpos de agua del país y es la que ejerce las funciones de policía en los ríos. Uh-huh. Es decir, ella es la que tendría que ejercer la función de velar por el buen uso del agua, de este bien natural común. Tiene una función fiscalizatoria también que es súper importante, súper relevante, y por tanto juega un rol súper central en el tema del agua en el país. Sin embargo, nosotros lo que hemos dicho es que la DGA es parte del problema y no de la solución. El país tiene 101 cuencas. El 80%, el 90% de las 101 cuencas se encuentran sobreotorgadas. ¿Qué significa esto? Significa que la DGA entregó más derechos de aprovechamiento de agua que el agua realmente disponible en los cuerpos de agua del país. Correcto. Y en materia de fiscalización, no fiscaliza. Aquí en esta región llevamos 10, 15 años denunciando el robo de agua y hasta el día de hoy, los que están plenamente identificados, las sanciones son irrisorias. El usurpar agua simple y llanamente en el país sigue siendo una falta administrativa. Y por tanto se paga la falta administrativa y se puede continuar usurpando agua. Pero además también hay un problema de la estructura del Estado, porque aquí los que están vinculados a prácticas impropias en la caja de los ríos, a usurpación, a robo de agua, no obstante esa condición, la Comisión Nacional de Riego los sigue bonificando para que tecnifiquen sus sistemas de riego, siguen utilizando instrumentos de fomento productivo del Estado. Nada, siguen utilizando los instrumentos de fomento productivo por parte del Estado, y por tanto es lo que nos sucedió a nosotros. Nosotros cuando denunciamos a quien fuera ministro del Interior de Michelle Bachelet por su responsabilidad en este tipo de prácticas, la defensa de Pérez Lloma decía, nuestro cliente ha cometido faltas administrativas y las faltas administrativas están en orden. Ese era el argumento. Porque en Chile usurpar agua es un deporte prácticamente nacional en el cual incurren conspicuos empresarios y políticos a lo largo de todo el país. Tengo acá el nuevo Código de Aguas. El decreto con fuerza de ley número 1122 aprueba el reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable, alcantarillado, incluye anexo de decreto y resoluciones. ¿De qué sirve este libro? ¿Ese libro? La constitución política del año 1980, fraguada en dictadura, en su artículo 19, numeral 24, señala, comillas, los derechos de los particulares. De los particulares sobre las aguas. De los particulares sobre las aguas. Reconocidos o constituidos en conformidad a la ley. Otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. La verdad que el Código de Agua del año 81 es un dispositivo teórico institucional de administración de las aguas, pero en la práctica es el que señala de que las aguas en el país se entregan en la modalidad de derechos de aprovechamiento. El derecho de aprovechamiento, lo dice en el artículo número 6 de ese código de agua, creo, o el 7, el derecho de aprovechamiento de agua es un derecho real sobre el cual los particulares pueden hacer uso, goce y usufructo. ¿Qué significa esto? A propósito del momento constituyente. La Constitución Política del 80, en el artículo 19, numeral 24, señala, literal, los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. A renglón seguido, el Código de Aguas del año 81 separa la propiedad del agua, el dominio de la tierra, dando origen al mercado de las aguas y crea la figura del derecho de aprovechamiento. Yo te entrego un derecho de aprovechamiento de agua a ti y tú, amparado en las garantías constitucionales del 19, numeral 24, incorpora ese derecho de aprovechamiento de agua a tu patrimonio y puedes, por tanto, concurrir al mercado a comprar
vender o arrendar agua. Correcto. El derecho a aprovechamiento de agua incluso es heredable e incluso es hipotecable. O sea, tú el derecho a aprovechamiento de agua, si quieres conseguir un crédito bancario y eres propietario de derecho... Lo puedes presentar. Claro, lo puedes presentar y lo puedes hipotecar. Y además lo puedes heredar. Se lo puedes heredar a tus hijos, a tus nietos, a quien tú quieras. O sea, esa es la particularidad del agua a nivel planetario hoy día. Cuando nosotros decimos, hay algunos, en algunos debates dicen, no, pero si el agua es un bien nacional de uso público. Sí, es verdad, es un bien nacional de uso público, pero también es un bien económico. Porque ese bien nacional de uso público transformado en bien económico en la modalidad del derecho a aprovechamiento de agua, lo puedes comprar, vender o arrendar. En este territorio, en la provincia de Petorca, un litro por segundo, que es lo que requieres para regar una hectárea de palto, vale 12 millones de pesos. Si tú vas a las rocas de Santo Domingo, a la provincia de San Antonio, ese mismo litro por segundo vale 25 millones de pesos. Y si tú vas a Atacama, vale 30. Y si vas a Antofagasta, vale 50. Es un derecho a aprovechamiento real sobre el cual los particulares hacen uso, goce y usufructo. Y eso hace que este modelo privado de agua sea inédito a nivel planetario. Y no solamente están privatizadas las fuentes de agua, sino que también está privatizada la gestión de las aguas, las empresas sanitarias. Nosotros pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable, y la empresa sanitaria que nos da agua aquí en esta ciudad de La Ligua es Esval. ¿Tú sabes quiénes son los propietarios de Esval? ¿Quién es? Ontario Teacher Pension Plan. Los profesores de Ontario son los dueños de Esval. ¿Tú sabes quiénes son los propietarios de agua andina en la región metropolitana, que son los que te dan agua a ti? ¿Quién es? El grupo Suez, de origen francés. El 90% de todos los consumidores de agua potable en el país están en manos de empresas transnacionales. Dentro de la lucha que ustedes han dado acá y con toda parte de esta historia que hemos conocido, que han sido medios extranjeros que primero han recibido este llamado, y una vez que los medios extranjeros han venido, han hecho entrevistas, documentales, los medios chilenos nos hemos puesto ahí a la saga. ¿Por qué a los medios extranjeros les llama tanto la atención esto? ¿No existe en otro lugar del planeta una legislación que le dé al uso del agua o al derecho de las personas sobre el agua el estatus legal que tiene en Chile? Así es. A mí me tocó antes de la pandemia estar en Núremberg, me tocó estar en París, años anteriores me tocó estar en Dublín también, en Irlanda, en encuentros mundiales de defensores y defensores de derechos humanos, en el caso mío, derechos humanos ambientales. El modelo privado de aguas chileno es único a nivel planetario. Es única la privatización de las fuentes de agua desde el año 81 en adelante, si tomas como punto de referencia el Código de Agua, si tomas como punto de referencia la Constitución Política Dictatorial desde el 80 en adelante, y es única también la privatización de la gestión de las aguas de la empresa sanitaria. Es decir, en Chile concurren las dos condiciones, tienes privatizadas las fuentes de agua y tienes privatizada la gestión de las aguas, la sanitaria hoy día, que es un tremendo negocio opaco, es un negocio... Y digo que es opaco porque las empresas sanitarias tienen enormes utilidades, y además todo el mundo sabe que las empresas sanitarias han sido cajas pagadoras de aquellos que con su voto concurrieron a la privatización de las mismas. Hay reportajes referidos a Andrés Saldívar, que fue presidente del Senado, en periódicos electrónicos como El Mostrador, por ejemplo, que señalan que entre el año 2006 y 2010, Agua Andina, en la región metropolitana, le pagaba un canon como de 4 millones de pesos por seguimiento parlamentario, iniciativas parlamentarias en materia de agua, y después fue presidente del Senado. Todo el mundo sabe de que las empresas sanitarias son un negocio extraordinariamente opaco. Y fíjate, mira, voy a decir algo que lo voy a anunciar. A propósito de que vamos a asumir dentro de poco el gobierno regional tiene por finalidad administrar el FNR, ¿no? Por tanto, tiene una iniciativa presupuestaria que es tremendamente importante en territorios como la región de Valparaíso. El FNR este año son 83 mil millones de pesos. Y fíjate que el FNR financia obras sanitarias, alcantarillado, por ejemplo, en áreas concesionadas. Es decir, que están en manos de Esval. Correcto. Entonces hay plata pública que se entrega para obras sanitarias, para que después las sanitarias te cobren a ti el agua sin ningún tipo de retribución para el Estado. Correcto. Parece curioso que estemos entregándole plata pública a empresas que están en manos de empresas transnacionales para que después te paguen la tarifa a ti sin ningún tipo de compensación para el Estado. Es raro, ¿no? Es una cuestión que es muy extraño. Fíjate que en la región de Valparaíso, desde el año 98 en adelante, cuando se inició el proceso de privatización de la sanitaria,
se han destinado más de, y esto es una exclusiva, se han destinado más de 61 mil millones de pesos para financiar obras sanitarias en áreas concesionadas que están en manos de Sval, para que después Sval nos cobre la tarifa de consumo de agua potable sin ningún tipo de retribución para el Estado. Parece escandaloso, ¿no? Suena muy escandaloso. Es muy escandaloso, es muy escandaloso. ¿Qué van a hacer para detener entonces esos fondos? Hemos pedido una investigación exhaustiva, estamos recopilando, recogiendo todos los antecedentes y se los vamos a representar a quien corresponda, cuando corresponda, efectivamente, porque me parece completamente impropio que con plata pública hoy día estemos financiando el interés privado de empresas transnacionales que se encuentran en manos, en este caso, de Ontario Teachers Pension Plan.